Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el 11. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Arranca el partido! Busca una buena jugada. Pase a la banda izquierda. ¡El cuero a la banda! ¡Grandísimo control! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Pretende buscar el... ¡Salta para rematar! Sin peligro para el portero. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Decide jugar por la izquierda. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. ¡Balón templado! No se ha entendido con su compañero. ¡Balón para arriba! Busca una buena jugada. La falta ha sido clara. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. Intenta el libre directo. ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué golazo! ¡Un gol sensacional! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! Y marcan el primer gol. Era imposible detener ese disparo. Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. Esto supone un importante primer paso. Busca una buena jugada. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. ¡Ya! ¡Ocasión clara! ¡Ahí busca hacer daño!
manda lejos y no se complica. Está muy marcado. Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Parece que sale de esa! Busca una buena jugada. A ver qué se saca de la manga. Está en el área. Han malogrado una buena oportunidad. Y fíjate que había gente en el área, pero nada. Ni por eso se han podido marcar. Decide mandarla hacia adelante. Allá va la pelota. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. La juega en largo hacia el otro costado. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Le van a amonestar por esa falta. Me parece que el mensaje está muy claro. Por aquí no pasa nadie. Para detener a un jugador con esa velocidad hay que entrar con todo. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Han atajado el peligro. ¡Qué habilidad! ¡Intenta la genialidad! Patadón y sayonara, baby. Dentro del área. ¡Le pega duro! Ha malogrado una gran ocasión. ¡Qué gran calidad técnica! Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. Busca una buena jugada. Prefiere jugar en largo. Ahí está, para recuperarla. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Cambia el juego a la otra banda. ¡Qué buen balón adelante! Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él. Perfecto. No puedes dudar ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. ¡Puede buscar el disparo! Puede tener ocasión si llega al centro. Tiene carril para correr por la izquierda. Buen centro largo. ¡Golpea el balón! ¡Gran intervención del guardameta! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. ¡Qué velocidad para rematar! El mérito es del delantero, eso está claro, pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo,
Y esto está... Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. ¿Qué opinas de la primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La segunda parte comienza en este momento. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario, pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? Hay claro contacto y, por tanto, falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. Vaya, parece que la han tomado con él, ¿eh? Debe de ser desesperante, de verdad, desesperante ver que tienes el ritmo y la velocidad para crear una ocasión de gol y te la desbaratan con esas feas entradas. Y aparece para despejarla. Tienen muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Busca una buena jugada. Abre el campo. ¡Qué forma de irse! ¡Golpea el balón! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Toca hacia la banda. ¡Buen centro a la banda! ¡La juega en largo! ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. El partido se va a reanudar tras el cambio. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Una lección de juego combinativo. ¡Prefiere jugar el balón en largo! Se hace con ella. Busca una buena jugada. ¡Qué buen balón a la banda! No está logrando contribuir demasiado. La juega hacia la derecha. Buen robo de balón y contragolpe. Eleva el balón con gran clase. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Busca una buena jugada. Optan por retrasar esa pelota. Balón en largo. La juega arriba en largo. ¡Qué calidad! Y eso va a parar justo al medio. ¡Qué buen juego de pies! ¡Se le va buscando el remate! ¡Y gol! ¡Gol! Cuando han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para evitar una jugada de contragolpe.
Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Saque de centro. Solo van un gol por debajo. Bueno, vuelven a meterse en el partido, eso está claro. Ahora tienen que mantener la calma y aprovechar la oportunidad cuando se presente. La pone en largo. Estaba ojo a visor. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. La mete. Esto huele a contraataque. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. No tienen muchas opciones, pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación. Como mucho, yo creo que les pueden quedar dos ocasiones. Quizá tres. Tendrán que seguir intentándolo hasta el final. Desde ahí puede entrar. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Está hecho un mago del balón. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? El partido está acabando y necesitan un gol, pero ya, cuanto antes. La manda arriba. ¡Busca el remate! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte, ¿eh? Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Parece que el árbitro va a permitir un doble cambio. Bueno, esto puede significar un cambio en el sistema de juego. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. ¡Manda un pase en largo! El cancerbero detiene la pelota. ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! Es difícil pensar cómo han podido perder. La suerte les ha sido esquiva en los momentos decisivos del partido. ¿Cómo has visto el partido? Siempre se pueden dar muchas razones por qué has perdido un partido, pero la primera está clara, encajar un gol tan pronto. Cuando te hacen un gol tan pronto, ya prácticamente tu planteamiento no sirve para nada. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. Gracias de verdad, Carlos.